Bienvenidos a la doceava parte de esta serie de tutoriales para crear un personaje de baja resolución en Blender. Y la onceava sección del módulo de modelado. En esta sección vamos a modelar el cabello de nuestro personaje. Para lograrlo, vamos a aprender a duplicar, separar y darle volumen a un segmento de nuestro modelo para deformarlo con mayor libertad a través de la edición proporcional, ocultar vértices para que nuestro objeto siga siendo consistente con el original, y así tener toda la garantía de que el cabello y el cuerpo queden totalmente unificados, sin importar que tanto hayamos deformado la geometría, Definir las aristas para que las regiones del cuerpo de nuestro personaje se puedan distinguir mejor en el modo edición. Y finalmente, usar las formas clave y una brocha del modo escultura para cambiar el peinado de nuestro personaje. Empecemos. Antes de crear la copia del cuero cabelludo, vamos a quitar este polígono de cinco lados. Para ello, seleccione estos dos vértices, presione Alt M, Center. Luego, fusione los vértices de la derecha con Shift R. Seleccione este bucle de aristas junto con este vértice y desmárquelos. Cambia el modo de selección a Face, seleccione el área del cuero cabelludo, recalcule sus normales, duplique y separe la selección para trabajar con ella aparte. Salga al modo objeto, presione Alt, clic derecho para seleccionar la copia aplique el modificador y entre al modo de edición. Al aplicar el modificador, hacemos que la otra mitad sea independiente, lo que nos permite hacer asimétrico el objeto. Seleccione todo, acomode la vista frontal hasta que pueda ver totalmente el cabello del bosquejo. Presione control F, elija solidify y altere el valor del grosor hasta que el cabello tenga esta forma. En mi caso, voy a dejar ese valor en menos 1.4 centímetros. Seleccione todo para recalcular las normales. Luego seleccione el ciclo de polígonos de la parte superior con Alt clic derecho. Duplique la selección. Y muévala hacia este lado. Hacemos esto para observar mejor el funcionamiento de cada opción en la edición proporcional. Amplíe la vista lateral para tener más espacio. Y ubique este icono en la barra inferior de ambas vistas. Recuerde que podemos deslizarla ya sea con el botón del centro presionado. O con Alt clic izquierdo si tenemos la opción de Emulatory Button Mouse activada. Haga clic en el icono para desplegar el menú de la edición proporcional. La primera opción que vamos a revisar es Enable. Con la tecla O la podemos activar o desactivar. Mueva hacia cualquier dirección los vértices seleccionados para estirar la geometría. Si mueve otra parte, podrá notar que también afecta a los elementos que están desconectados. Mueva la rueda del ratón para alterar el radio de influencia en que los vértices vecinos van a ser deformados. Si su ratón carece de la rueda, Presione las teclas para avanzar y retroceder página. El menú que se encuentra al lado tiene una serie de opciones que nos permite cambiar la forma en que se organizan los vértices durante la deformación. Con Shift O alternamos cada una. Estas opciones las podemos ver en acción mientras alteramos la geometría. Mueva la selección hacia arriba y fíjese en la barra de información de la vista. Entre paréntesis podrá encontrar la opción que define el tipo de deformación. En mi caso es Smooth. Vuelva a presionar Shift O para observar cómo se deforman los polígonos con cada opción. Si solo queremos deformar los polígonos que están conectados, usamos la opción Connected, la cual puede ser habilitada o deshabilitada con Alt o. El único inconveniente que tenemos con la edición proporcional es que los vértices de la parte interna del cabello no se mantienen adheridos al cráneo. Esto hará más complicado el trabajo de fusionar la cabeza y el cabello luego de amoldar la forma. Para solucionar esto, presione la tecla de división en el teclado numérico para ingresar a la vista local. Asegúrese de tener todo deseleccionado para seleccionar únicamente las regiones internas. Oculte los elementos seleccionados y salga de la vista local presionando la tecla de división nuevamente. Con eso ya podemos deformar la geometría con libertad, pero vamos a ver la última opción de la edición proporcional, la cual no posee atajo por teclado para activarse. Pase a la vista superior y mueva un lado desde la vista lateral usando un radio de influencia pequeño, ya sea con Connected o Enabled. Así podrá notar que un lado se ve desproporcionado. En cambio, si realiza el mismo procedimiento con la opción Projected, podrá notar que los cambios se proyectan al otro lado que no está seleccionado, ya que esta última opción ignora la profundidad. Haga lo mismo moviendo un lado desde la vista frontal y observe cómo se altera la geometría en la vista lateral por lo que es muy importante tomar en cuenta desde qué punto de vista se está editando. Ya sabiendo cómo funciona la edición proporcional, vamos a editar la geometría hasta que tenga una forma similar a la del bosquejo. Recomiendo editar con un radio que oscile entre 0.22 a 0.29. Y cuando sea necesario, recomiendo intercalar los modos de selección. Cuando haya terminado, deje el modo de selección en Face y desactive la edición proporcional presionando O dos veces. Elimine la geometría que está separada. Y desoculte los polígonos para tener una visión completa del resultado. Deje la vista de esta manera, y la otra, déjela en frontal con el modo alambrado activado, ya que vamos a usarla de guía para hacer los mechones. Ahora, extruya los polígonos de la siguiente manera. Seleccione las bases de esos mechones, desmárquelos, presione control punto para que cada polígono tenga un pivot individual y escálelos para que las puntas sean pequeñas. Cambie el modo de selección a Edge y acomode las aristas para que los mechones tengan una forma más puntiaguda. En mi caso voy a escalar las puntas para que se vean más delgadas. Ahora lo que queda es fusionar el cabello con el personaje. Salga al modo objeto. Oculte el bosquejo. Seleccione ambos objetos. Duplíquelos y envíelos a otra capa. Esto es en caso de que desee tener una versión de ambos objetos aparte. Ahora seleccione el cuerpo y aplique el modificador. Luego seleccione en este orden. Cabello. Cuerpo. Y presione Ctrl-J para combinar. Se hizo en este orden ya que el último objeto que elegimos es el que prevalece. Esto lo hacemos para evitar renombrar el objeto. Entre al modo de edición. Revise que el centro del objeto esté conectado. De no estarlo, selecciónelo presione S X 0 para que todos los vértices queden alineados por el centro. Luego seleccione todo. Remueva duplicados. Y suavice los polígonos. W Shade Smooth. Cambie el modo de selección a Face. Seleccione este polígono y presione L para seleccionar la región interna del cabello. Enfoque esta vista en esa región y si la mueve podrá comprobar que el cabello y la cabeza están unidos. Aún así, estos polígonos sobran. Pero antes de eliminarlos, vamos a afilar estas aristas. Presione Ctrl E y elija Mark Sharp para marcar en agua marina esas caras. Luego presione X y F para eliminar esos polígonos que sobran. Salga al modo objeto para apreciar el modelo. Como podrá comprobar, no se distingue mucho el rostro del cabello. Así que vamos a asignar el modificador Edge Split y vamos a desmarcar la opción Edge Angle para que las aristas marcadas en agua marina se vean más definidas. De ese modo, el cabello y el rostro se podrán distinguir visualmente. Si desea que otras áreas del personaje se vean así de definidas, debe marcar en agua marina las aristas de esa región. La única desventaja con eso es que aumentamos la cantidad de vértices. Eso lo podrá comprobar desactivando y activando la opción Sharp Edge, pues recuerde que las aristas planas suelen generar más normales, como lo expliqué en el tutorial de las normales de los vértices. Por último, vamos a ver cómo agregar diferentes peinados sin dañar el modelo principal. Haga clic en el icono del tipo de dato del objeto. Ubíquese en la categoría Shape Keys formas clave y haga clic en el botón más dos veces para agregar estos dos contenedores. Basis almacena la forma actual de nuestro objeto que actuará como base de las demás. Key One y las que insertemos en adelante van a almacenar las deformaciones que vamos a aplicar a nuestro objeto. Haga clic en Object Mode. Y seleccione Sculpt Mode. Active el panel de herramientas, amplíe la vista y ubíquese en la parte superior para ver las brochas. Presione G para activar la brocha Grab, con la cual podremos deformar nuestra geometría de forma similar a como lo hacíamos con la edición proporcional. Si el objeto no se está deformando al hacer clic, es porque debemos incrementar el valor de la barra en 1. Ahora comience a editar. Con F, ampliamos o disminuimos el tamaño de la brocha. Con Shift, clic izquierdo, suavizamos. Si no desea que los efectos de la brocha sean simétricos, haga clic en la categoría Symmetry Lock y luego en el botón X para desactivar esa función. Si no se siente a gusto con un peinado, simplemente haga clic en el ojo del Shape Kick para ocultarlo, agregue otro, recuerde aumentar el valor en uno y pruebe con un estilo con el que usted pueda sentirse a gusto. Si usted lo desea, puede combinar resultados activando el Shift Key anterior y jugando con los valores. Una vez se sienta satisfecho con el resultado, guarde los cambios. Pues aquí concluye este tutorial. En este video aprendimos diferentes formas de deformar nuestra geometría sin que ésta perdiera consistencia con el modelo original, además de definir mejor las áreas de nuestro personaje en el modo sólido. En el siguiente video vamos a modelar el caparazón de nuestro personaje y manejaremos los bloques de datos para tener una noción de cómo manejar varias versiones de nuestro modelo en una escena. Los espero en el siguiente video, y no pierdan el entusiasmo con sus proyectos.